gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, felices fiestas, no puedo creerme esto. Y no me refiero a lo increíble que está esta Sparrow, es de las mejores, es impresionante, ¿sabes? Con el efecto poseído y wow, ¿sabes? Otra de las mejores definitivamente. Oh, esta está guapa también, pero esta definitivamente, esta está increíble. Esta tienes que obtener 50 huevos corruptos en Ciudad Onírica con el pinche arco termina de deseos, tío. Esta otra es la de pruebas, ¿sabes? Sí, bueno, buenas Sparrows, pero al tema, al grano. Esto trata sobre las Sparrows, por si no lo habíais pensado todavía. Y el hecho de que Bungie, aquí tenemos la respuesta, ha confirmado nuestras peores pesadillas, predicciones. El caso es que, ¿sabéis que actualmente en el juego hay una Sparrow más rápida que el resto? Es always on time, siempre puntual, ¿vale? La Sparrow de azote del pasado. Actualmente la puedes comprar por botín de conquista en el monumento de las luces perdidas, ¿vale? Entre los depósitos en la torre. Entonces, esa Sparrow es la más rápida principalmente porque hubo un error, ¿vale? Los desarrolladores la hicieron más rápida para que se hiciera más fácil editar y desarrollar el mapa de Más Allá de la Luz, ¿vale? Para trabajar en Europa más fácilmente. Luego no pudieron revertirlo o se les olvidó y de ahí se quedó. Algo así era la historia original. En cualquier caso, es la más rápida del juego con diferencia, ¿vale? Y todo el mundo está esperando que hagan o más Sparrows más rápidas, es decir, todas las Sparrows de incursiones o mazmorras o cosas así chungas, pues que sean más rápidas. O hacer que puedas aplicarle, por ejemplo, ornamentos, ¿vale? Esa, de hecho, es una de las alternativas que he dado, que digo, ¿por qué no? ¿Sabes? Porque actualmente es un problema. Porque el resto de Sparrows se hacen inútiles, ¿sabes? Es inútil porque sabes que la otra es más rápida. Y bueno, aún así hay gente que lleva las otras Sparrows, pero ya me entendés, que podrían mejorarlas. Entonces, aquí hay un post que se está quejando exactamente de eso, ¿vale? Que le gustaría usar Sparrows como estas, pero que no las usa, ¿vale? Porque siempre puntual, always on time, es la mejor del juego, es la más rápida. Y aquí tenemos la respuesta del manager de la comunidad de Bungie, que pronto se despedirá, o de hecho no sé si ya se ha ido, me parece que pronto va a irse DMG. Shout out a DMG, lleva años siendo un crack en la comunidad, así que es una pena que se vaya, pero hey, esperemos que vaya mejor en el futuro. En general, todo, para él y para Bungie. En cualquier caso, aquí nos responde y nos lo resume, dice que hay un bug, se supone, que hizo que la Sparrow fuera más rápida, ¿vale? Y que es algo más profundo que la Sparrow en sí, es decir, que es algo complicado, ¿vale? Dicen que para resolverlo tendrían que hacer de nuevo el objeto por completo y retirarlo. Dicen, ¿por qué no aplicarle velocidad a todas? Nos dice, siempre puntual, va muy rápido entre transiciones y no da el tiempo apropiado para el matchmaking en áreas públicas, dejándolas vacías. Ahora, de hecho, vamos a terminar de escuchar a DMG antes de que os explique qué onda. Dice que el equipo le ha echado un vistazo a la data, ¿vale? En cuanto a la comunidad en general, para echarle un vistazo al impacto. Hay muchos guardianes que siguen usando otras Sparrows con distintas velocidades y dicen que no es algo muy preocupante para la mayoría de jugadores. Yo creo que sí, o sea, lógicamente hay muchos otros problemas más importantes, pero no jodas, tío, es en plan, ¿sabes? Estoy cansado de siempre puntual. Dice, entiendo la mentalidad, el cómo se siente mal perder velocidad si usas otras Sparrows y el equipo continuará pasando los comentarios mientras los ven. Eso de, ¿sabes? Eso de pasar comentarios la verdad nunca me ha servido de nada, porque pocas veces luego tenemos ahí un algo. Y aquí está mi respuesta, os explico, para empezar, lo primero. Puedes hacer Sword Skate, que es básicamente ir con la espada saltando, volando, ya sabéis, seguramente habréis visto a alguien, como mínimo. Pues puedes hacer Sword Skate entre zonas de carga mucho más rápido que usando siempre puntual. Muchísimo más rápido, ¿vale? Así que no creo que eso sea precisamente un problema. La gente decidirá si quiere usar esa velocidad, si no. Hoy, yo qué sé, podrías poner un mensajito en el juego que te explique el qué onda, ¿vale? Porque el problema, por si no os habéis enterado, es que si vas muy rápido de una zona de carga a otra y no le da tiempo al juego a hacer el matchmaking, el matchmate, igual te encuentras la siguiente zona vacía. Para mucha gente eso no sería tan problema como, por ejemplo, tener que usar siempre la misma Sparrow. Pero en cualquier caso, ¿sabes? Se podría solucionar de alguna u otra forma, ¿vale? Y siguen habiendo otras cosas más rápidas que las Sparrows. Luego, por otra parte,
Se podría hacer algo distinto, como por ejemplo Transmog. ¿Sabes qué es Transmog, no? O sea, el sistema que aplicaron a las armaduras. Antes no estaba, por cierto, para los que seáis nuevos. En cualquier caso, ahora podemos coger cualquier casco y aplicarle el diseño de cualquier otro casco que hayamos obtenido anteriormente. Si lo desbloqueamos con Transmog, ¿vale? Lo ponemos en ornamento, sigue teniendo los mismos estados, las mismas ventajas, ¿no? Pero con el ornamento que queremos, se ve distinto. Así que podrían hacer lo mismo con Siempre Puntual, aunque sea solo esa Sparrow. Sabes que te permitan ponerle el ornamento de cualquier otra Sparrow que ya hayas desbloqueado. Y ya está. Y ya está. ¿Sabes? En fin. Y para lo último que mencioné es SRL, ¿vale? Sparrow Racing. Las carreras de Sparrows tienen que volver, ¿sabes? En plan, tenía que meterlo ahí en el post, ¿sabes? A ver si cuela. Ojalá vuelvan pronto, aunque estos son el tipo de posts, la verdad, que me hacen pensar que no están muy preocupados en solucionar los temas de las Sparrows. Creo que es algo importante en el juego. Se supone que iban a trabajar en algo parecido a Sparrows 2.0, es decir, que planeaban mejorarlas. Había un problema que les impedía hacerlo, quizás se trataba de este bug, entre otros, y dijeron, sabes que vamos a trabajar en otra cosa. Pero sí, se supone que van a hacer algo así para Lightfall, ¿vale? Se filtró por ahí. Y de hecho, no sé si terminaron mencionándolo en una entrevista, puede ser también. Así que sí, es una pena. Oye, esperemos que en el futuro hagan mejoras. Ya os digo, tienen que hacerlas, ¿vale? O sea, debería estar en su lista de cosas pendientes. Y en mi opinión, tendría que ser más prioridad que otra serie de cosas, porque ya es bastante tedioso. Y todo el mundo usa Sparrow, ¿vale? Todos los días, así que, bueno, menos los jugadores de Crisol, quizás. ¿Sabes? Quizás me estoy alargando. Decidme qué opináis vosotros sobre todo esto. ¿Cómo creéis que se podría solucionar si os importa tanto o no? O sea, sé que hay gente que, aun teniendo siempre puntual, usa otras Sparrows, pero. Pues eso, dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Hay algunos que seguramente les parezca bien, otros no, otros tengan soluciones, mejor si compartís soluciones también. En cualquier caso, decidme lo que opináis. Buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Hoy, felices fiestas. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.